Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Estamos casi terminando el curso de Introducción a la Geometría Avanzada y hoy vamos a hablar de las transformaciones hiperbólicas y vamos a hablar un poquito más sobre el modelo del semiplano y el disco de Poincaré, a ver qué tanto podemos hacer hoy. Vámonos de una vez al pizarrón y continuemos trabajando. Ok, entonces vamos a hablar sobre el grupo de transformaciones hiperbólicas. Ok. Entonces decíamos, vamos a partir de del grupo proyectivo, ¿no? Entonces son transformaciones proyectivas que algo pasa. Entonces, si se acuerdan, uno de los modelos de Beltrami era un hiperboloide. Entonces podríamos pensar en un subgrupo que fija una cónica, ¿no? Entonces las transformaciones T en PGL3R tales que fijan a, digamos, x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a cero, ¿no? Un pedazo de hiperboloide canónico. Ok. Entonces, a esto se le va a llamar, digamos, GC. Y la idea es que se lleven a la cónica en la cónica y que respeten el interior de la cónica. Y vamos a ver, se puede ver que este grupo es transitivo en puntos, por ejemplo. Pero no nos vamos a clavar demasiado en ese modelo. Los que realmente nos interesan son el semiplano superior, que lo vamos a describir como las zetas en C, tales que la parte imaginaria de Z es estrictamente positiva, y el disco, que lo vamos a describir como las zetas en C, tales que su módulo es estrictamente menor que 1. Entonces vamos a ver, o vamos a usar algún tipo de transformación, ¿no? Entonces el grupo que nos va a interesar aquí se llama PSL2C. Entonces es el grupo especial de las lineales sobre los complejos, ¿no? A estas se les va a llamar transformaciones de Möbius. ¿No? Son las que tienen determinante 1, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacemos con estas? Podemos siempre escribirlas de forma Q de Z igual a Z menos I sobre menos I Z más... No,
perdón, la forma general, esta es una que vamos a usar de forma especial, ¿no? Entonces las T's de Möbius son de la forma AZ más B sobre CZ más D con AD menos BC igual a 1, ¿no? Ahora sí. Entonces, vamos a usar esta transformación para hacer algo. Esta manda a H más en delta. Entonces vamos a ver. Si tomamos zetas en H más, son las que tienen la parte imaginaria positiva, quisiéramos que su imagen fuera a dar al interior del disco. O a ver, vamos a hacer algo más fácil. Vamos a la frontera de H más. No estamos en el espacio, estamos en la frontera. En la frontera, estas transformaciones, que es lo que le van a hacer a estos puntos. Entonces, si está en la frontera, significa que la parte real de Z, no, perdón, la parte imaginaria de Z es igual a cero. Entonces, son reales. ¿Qué pasa con Q de Z? Esto es Z menos I, menos I más Z, perdón, más 1. Ok, entonces quisiéramos ver cómo es el módulo de esto. ¿Quién es el módulo de Q de Z? ¿No? Y lo podemos escribir como, si sacamos el cuadrado, esto es Z menos I Z más 1 por Z conjugado menos I conjugado menos IZ más 1 todo conjugado también, ¿no? Ahora, como Z está en la frontera, Z es de la forma X más 0 por I, ¿no? Entonces, es más, podríamos obviar un poco esta parte, ¿no? Esta parte, esto de aquí, es la, bueno, sí, la parte real de Z al cuadrado más, de Q de Z, perdón, más I veces la parte imaginaria, no, más la parte imaginaria nada más de Q de Z cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte real de Q de Z? Entonces, si Z no tiene parte imaginaria, tiene parte imaginaria cero, entonces Z menos I, pues es la parte real de Z menos I, nada más, ¿no? Y esto de aquí abajo lo podemos escribir como 1 menos la parte real de Z por I, ¿no? Entonces la parte real esto lo podemos multiplicar por la 1 más la parte imaginaria, más I por la parte real de Z.
1 más i la parte real de z, ¿no? Por el conjugado. Y entonces, la parte de real de esto es la parte real de este por la parte real de este, que es la parte real de z, ¿no? Esto es la parte real de z, menos, más la parte real de z otra vez, ¿no? Que es 2 por la parte real de z. Todo eso sobre el módulo de esta cosa de abajo, que es 1 más el módulo de z, ¿no? Y luego esto al cuadrado, esto al cuadrado, más la parte imaginaria, que es esto por 1. Y esto de aquí por la parte real de z, que es la parte real de z al cuadrado, ¿no? Sobre 1 más el módulo de z. ¿Sí? Esto de aquí es más chico que 1. Y terminamos, ¿no? Entonces está dentro del disco. Ahí está. Ok, la frontera. No, perdón. Debe ser igual a 1. Debería ser igual a 1. Entonces tengo 2. Esto más. Ah, pero tengo estos módulos. Y este 1, ¿no? Entonces. Ajá, ya. Exactamente igual a 1. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa con el punto I? ¿No? Entonces Q de I, ¿a dónde va a ir a dar? Esto es I menos I sobre menos I por I más 1, ¿no? Esto es 0. Entonces, I va a dar al 0. ¿1 a dónde va a ir a dar? 1 menos I sobre menos I más 1. ¿Qué es este? Por menos 1, ¿no? Esto es menos 1. ¿No? Entonces el I va a dar al 1, al 0, perdón. Y el 1 va a dar al menos 1. ¿Qué pasa con el infinito? Entonces el infinito menos I sobre el punto del infinito más 1, esto va a ser I. Entonces el punto del infinito va a dar ahí. Entonces este es 0, I menos 1, y menos 1 debería ir a dar a 1, ¿no? Está cerrado. Ok. Entonces esta Q nos permite trabajar con cualquiera de los dos espacios, ¿no? De los dos modelitos. Ok. Ahora, las transformaciones de Möbius son, o el grupo de Möbius son transformaciones que respetan ángulos. Y el sentido de los ángulos, ¿no? Entonces son homotesias compuestas con rotación de la forma T de Z
va a ir a C por Z, traslación y la C algún complejo, traslaciones complejas, pues T de Z va a ir a dar a Z más B, y la T de Z igual a 1 sobre Z, ¿no? Esta de aquí es una reflexión en la circunferencia unitaria. Entonces quisiéramos que estas transformaciones mandaran círculos en círculos. Digo, como caso general, pensar que una recta es un círculo, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver ese resultado. Entonces, una transformación de Möbius manda círculos en círculos. Entonces, vamos a tomar una de Möbius que sea una genérica, ¿no? CZ más D con A por D menos CD, CB igual a 1. Ok, entonces vamos a tomar un círculo. Sea C un círculo. Esto es el conjunto de puntos que cumplen esta condición, ¿no? A x cuadrada más a y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Con coeficientes reales, ¿no? Cuando a es igual a 0 es una recta, que también para nosotros va a ser un círculo, ¿no? Un círculo de radio infinito. Luego, vamos a escribir x como la parte real de un número imaginario, como z de un número complejo, perdón, más z conjugado sobre 2, y la parte imaginaria pues va a ser z menos z conjugado sobre 2 por y. Luego, entonces lo sustituimos y nos queda AZ por Z conjugado más D menos IE sobre 2 por Z más D más IE sobre 2 por Z conjugado más F igual a 0. Este es nuestro círculo, ¿no? Ya escrito en coordenadas complejas. Entonces esto lo podemos llevar a un caso que se vea más bien de la forma AZZ conjugado más B por Z, ¿no? Con B igual a esto, más B conjugado Z conjugado, ¿no? Más una C que va a ser nuestra F igual a 0. A y C son números reales y B es un número complejo. Ahora, ¿cómo transformamos eso? Entonces, como F es una de Möbius, entonces vamos a tomar su inversa. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero sabemos que existe y que es parte del grupo. Y la vamos a escribir
de la siguiente forma. Vamos a suponer que f de z igual a omega o a w, y entonces z va a ser f inversa de w. Vamos a escribirla matricialmente, ¿no? Entonces vamos a tomar la matriz ABCD y lo vamos a multiplicar por el vector complejo z1. Esto va a ir a dar a AZ más B sobre CZ más D. Y la inversa, ¿cómo se va a ver? Pues la inversa se va a ver como D menos B menos C A, ¿no? Y entonces F inversa sobre W es como D W menos B sobre CW menos CW más A. Entonces, esta cosa va a ser igual a Z. Y si tomamos el conjugado, vamos a tener D conjugado W conjugado menos B conjugado sobre menos C conjugado W conjugado más A conjugado. Y entonces, ¿cómo se ve nuestra ecuación del círculo? Ah, bueno, una vez transformada, es DW menos B sobre menos CW más A por menos D, DW conjugados menos B conjugado sobre menos CW conjugados más A conjugado más B por DW menos B CW menos CW más A más B conjugado D conjugado W conjugado menos B conjugado sobre menos C conjugado W conjugado más A conjugado más C igual a cero. ¿No? Y esto en términos de W, pues sí lo podemos describir como una circunferencia, ¿no? Que es también una circunferencia para W, ¿no? O sea, vamos a tener aquí una W cuadrada, W conjugada y la C solita todavía, ¿no? Entonces ahí está. Corolario de esto, ¿no? Entonces el grupo de Möbius manda círculos en círculos. Corolario de esto, si tomamos Z1, Z2, Z3, Z4, en el plano complejo extendido, es decir, que podemos incluir al punto al infinito, si estos pertenecen a un círculo, entonces, o bueno, sí, solo sí, su razón doble es real. Entonces, básicamente, es aplicar el teorema fundamental de la geometría proyectiva en el complejo, ¿no? En los complejos. Entonces, básicamente,
podemos tener una transformación de Möbius que manda tres puntos en tres puntos, ¿no? Digamos que T de ZI va a dar a WI, ¿no? Para I igual a 1, 2 y 3. Luego, ¿por qué me interesan 3? Porque con 3 construyo una circunferencia, ¿no? Entonces estos 3 están en una circunferencia, van a ir a otros 3 que están en otra circunferencia. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que Z1, Z2, Z3 pertenecen a la recta real, al eje real. ¿No? No, sin pérdida de generalidad. Y estos van a ir a cualquier círculo. Siempre podemos mandar cualquier círculo en la recta real, ¿no? Asociando un punto al infinito. Y entonces, la razón cruzada de Z1, Z2, Z3 y el Z que nos falta es real. Y entonces la de W1, W2, W3 y T de Z también lo es. Y fin. Ok. Entonces, bueno, podemos pararle aquí. Y terminamos de ver el grupo de Möbius en una siguiente sesión.